Benvenuti al nuevo, bienvenidos al nuevo seminario que esta vez va a tratar de un tema de un gran interés que es justamente el de los aspectos nutricionales y de los etiquetados de los alimentos con especial énfasis en lo que tienen que reproducir en la nueva legislación y sobre todo con alguna profundización sobre las hipótesis y lo que pueden funcionamiento que pueden tener dentro de la Unión Europea. El seminario dal Master Internazionale di Tecnologia degli Alimenti por el Máster Internacional en Tecnología de los Alimentos y el Máster de la Universidad de Parma de Agronomía, Buenos Aires, de la Facultad de Agronomía, esta vez será llevado a cabo por el profesor Fulvio Brighenti, que es profesor titular de Nutrición en la Universidad de Parma y en particular su interés está dirigido hacia la nutrición aplicada y nos va a hablar justamente sobre todo de las nuevas hipótesis que se están avanzando en Europa sobre este tema. Dejo la palabra al profesor Fulvio Brighenti que nos va a introducir en este tema. Muy bien. Yo comienzo inmediatamente a compartir la pantalla, no quiero perder mucho tiempo. Yo, como dijo el profesor Bonazzi, soy un nutricionista, soy un profesor de nutrición, no soy un científico del consumo, no soy necesariamente un tecnólogo alimentario, pero lo que yo les voy a introducir es poder comprender por qué, llegado a un cierto punto, no solamente la Unión Europea, pero en general los legisladores, los reglamentadores, se han tomado a pecho realmente la idea de la importancia de la etiqueta. Entonces, como ustedes ven, el dilema directivo, porque voy a acompañarlos a lo largo de una serie de ejemplos de etiquetados y cómo funcionan, ¿no es cierto? Pero para arrancar, sobre dos palabras solamente de por qué queremos etiquetar el contenido de nutrientes de los productos. Esto, bueno, el Nutrition Basic es riesgo-beneficio. Entonces, el riesgo-beneficio es un tema muy importante cuando un regulador toma decisiones de cómo proceder en el desarrollo de los productos, y esto se hace a través de tres pasajes. El primer pasaje es el assessment, o sea, la evaluación del riesgo y la evaluación del beneficio. El segundo paso es la gestión del riesgo y del beneficio, el management, y el tercero es la comunicación de ese riesgo y ese beneficio. Quiere decir que en el fondo, la base de las etiquetas se basa en estos pilares. Ante todo, ¿qué es el riesgo? ¿Cuál es la definición de riesgo? A veces un poco la entendemos a medias, porque no siempre comprendemos que cuando hablamos de riesgo, en realidad estamos hablando de cuánto un peligro, por ejemplo, un tren, puede provocar un harm, un daño, un accidente. Por ejemplo, la muerte por haber sido embestido por un tren. Entonces, cuando hay un peligro y cuando hay un daño, en el medio está el riesgo. Y el riesgo está cuánto nos acercamos a la línea del tren, cuánto nos acercamos al tren. Cuanto más lejos estamos, que estamos detrás de la línea amarilla, el riesgo es bajo o nulo. Más nos acercamos, más aumenta nuestro riesgo. En nutrición es cuando analizamos cuál es el riesgo unido a la dieta, a los alimentos, a nuestro estado nutricional, descubrimos que en realidad hay muchos aspectos que tenemos que tener presentes, que el riesgo nutricional no es así como un tren que nos puede embestir y tenemos que estar alejados de la línea amarilla, la probabilidad que nos haga mal. Hay diferentes aspectos para tener en consideración. El primero es que los nutrientes, ustedes saben, están ligados al riesgo
si son pocos o si son demasiados. O sea, el daño que esta health effect, digamos, el adverse health effect, o sea, el hecho adverso puede darse cuando hay un riesgo en exceso, risk scenario, pero también en el caso de un déficit. Entonces nosotros tenemos que consumir energía, tenemos que consumir nutrientes. Si dejamos de consumir alimentos, si no consumimos sales, azúcares o grasas, no, lógicamente no estaremos expuestos al riesgo de exceso, pero también entramos en riesgo por un déficit. Entonces, miramos que en el análisis del riesgo, en nutrición, el modelo es bastante complejo, porque es un modelo, como decíamos, bifrontal, o sea, cuando es demasiado y cuando es demasiado poco también, para poder ver cuáles son los beneficios en ambos casos. Entonces, para hacer esto, hay muchos datos a disposición, pero son datos de tipo epidemiológico. ¿Por qué? Porque gran parte del riesgo toxicológico de consumo, por ejemplo, exceso de vitamina A, en realidad está ligado a un riesgo de enfermedades crónicas degenerativas. En este sitio que yo los invito a analizar, si ustedes no lo conocen todavía, es un poco la base de lo que nosotros sabemos, los nutricionistas, como riesgos, beneficios y de carencias. Aquí podemos ver que si nosotros ponemos en un eje, estos son los datos para Europa Occidental del 2016, y aquí tenemos riesgo de muerte, aquí el daño. Fattori di rischio nutrizionale, lo scopriamo progressivamente, tanto più diventiamo vecchi, tanto più sono esposti a un rischio di morte dovuto a fattori nutrizionali. Descubrimos progressivamente che quanto más viejos los volvemos, más expuestos estamos, pero ya a la mediana edad, en los 40%, hay el 50% de muertes. Y nosotros vamos a ver en detalle los riesgos nutricionales específicos, cómo contribuyen a este riesgo total, descubrimos que el riesgo de exceso, demasiado sodio, demasiadas grasas, ácidos grasas trans, demasiado azúcar, demasiada carne procesada, demasiada carne roja, representa una fracción que es marginal respecto del riesgo de déficit. Baja cantidad de fruta, baja cantidad de vegetales, de legumbres, cereales integrales, etcétera, etcétera. Y también omega 3, bajos omega 3. Entonces la proporción es mucho mayor por riesgos de defecto que por riesgos de exceso. No obstante eso, es mucho más fácil para los reguladores en la industria alimentaria focalizar la atención sobre los aspectos de tipo de exceso. Y veremos que esto también tiene consecuencias prácticas cuando decidimos comunicarlo, que es el riesgo que está unido a la dieta de nuestros consumidores. Informar al consumidor significa, en el fondo, de ponerlo en condiciones de que comprenda cuáles son las elecciones que podrían llevarlo a disminuir su riesgo nutricional. Por esto, el etiquetado es un aspecto importante. El etiquetado permite la comunicación del riesgo. Ahora bien, Marcia, perdí. Adesso, professore, sì. Decíamo che disminuir il riesgo, informare al consumidor, significa tratar di hacer elecciones que disminuyan su riesgo personal y colectivo. Y por lo tanto, el rol de las etiquetas es muy importante. El etiquetado, recuerden, tiene dos aspectos que pueden ser tomados en consideración cuando hacemos elecciones de qué comer y qué comprar. Una es la lista de los ingredientes. Y a menudo, esta es subestimada, a menudo, como instrumento educativo. Aún si ahora están emergiendo, por ejemplo, con alimentos superprocesados, una atención se está llevando un poco a la lista de los ingredientes. Y el segundo es lo que es la declaración nutricional, la lista de los nutrientes que dependerá de los ingredientes que contienen.
muy brevemente, aquí es un poco, voy a pasar rápidamente esto, en Europa hay una estructura regulatoria que es muy detallada sobre qué es lo que nosotros podemos publicar a través de etiqueta. Hay un reglamento, está el 1924 del 2006, que habla de por ejemplo, si estoy diciendo, por ejemplo, si hay un alimento que me protege de la caída del cabello, por ejemplo, eso sería un claim nutricional. Luego está el reglamento 1925 del 2006, que se refiere al agregado de vitaminas y minerales, dice cómo, cuándo y por qué, y cómo, digamos, comunicárselo al consumidor. El reglamento 1169 del 2011, que es el Food Information Regulation, y que da líneas generales sobre el etiquetado, y luego hay otros reglamentos más, como este que habla de las fórmulas para niños, alimentos especiales, funcionales, para control, etc. El reglamento más importante que aplicamos todos es el 1169 del 2011, que me dice cómo tengo que etiquetar los alimentos. Por lo que se refiere, además de la lista de los ingredientes, me da también la obligación de brindar información respecto del contenido de energía, de grasas, de grasas saturadas, de carbohidratos, azúcares y sal. Y estos datos tienen que estar dados por 100 gramos o por 100 mililitros. Esto es obligatorio. Todos los productos envasados en Europa, excepto algunos como agua, todos los demás tienen que tener este tipo de información. Luego está la posibilidad también, en agregado a lo que son los nutrientes obligatorios, agregar también los nutrientes voluntarios, que puedo dar informaciones ulteriores sobre la presencia de grasas monosaturadas, polisaturadas, alcoholes, fibras, vitaminas, si es que tengo una cantidad suficiente. Esto puedo tener etiquetas simples, etiquetas más simples y más complejas por unidad de consumo, por porción. Puedo dar, por ejemplo, un porcentaje respecto de las necesidades. Puedo decir que contiene 10 miligramos de vitaminas cada 100 gramos, cuyo 100 miligramos por porción de 50 gramos. Y esto corresponde al 25% de la necesidad diaria. Puedo agregar información también desde este punto de vista. Bien. Desde un punto de vista un poco de la gramática nutricional, ¿a qué corresponde, digamos? Me da información, tiene que ser clara, información neutrales. Y son informaciones y no indicaciones, ¿eh? Hay una diferencia entre información e indicación. Información, yo te digo qué es lo que hay adentro. Indicación es lo que digo, esto está bien para vos o no está bien. Entonces, estas dos cosas no tienen que confundirse. Por la política de la etiquetado, a veces estas dos cosas un poco están en contraste. Entonces, una cosa es un poco la gramática Braille, por ejemplo, y otra cosa son las tablas de la ley. Cuando yo te digo que no tenés que tomar bebidas azucaradas, yo no te estoy dando una información, te estoy dando una indicación. Esto para darles a comprender un poco como un ejemplo bíblico, ¿no? Con lo que son las tablas de la ley. Bueno, front of pack, ¿qué significa esto? Lo que está en la parte posterior, lo que está detrás del paquete, del envase. El reglamento 1169 también me permite ponerlo en la parte del frente del paquete, un llamado sobre lo que está detrás. ¿Qué puede ser? Contenido energético o un poco más complejo. Energía, grasas, grasas doradas, azúcar y sal. Los así llamados big size, o sea, la energía más los big size. Esto puede ser puesto por 100 gramos, puede ser colocado también por en porcentaje según las necesidades y así sucesivamente. Así hay algunas reglas adicionales que se puede decir también cuánto es el agregado de energía, la necesidad de energía del adulto, etc. Pero hay un agregado ulterior en este reglamento que se pegaron un poco de varios organismos regulatorios. Primero los ingleses con este... y los franceses también con el Nutri-Score, pero también hubo otras iniciativas que fueron llevadas por empresas, por ejemplo, hubo empresas
como Danone, que tenía un frente de paquete, digamos, una frase empresarial. El reglamento me dice que hay varios modelos, siempre y cuando hayan sido testeados y con un soporte de evidencia científica valedera respecto de si el consumidor entiende esta forma de expresión y cuál es el efecto sobre el consumidor por la presencia o no de este tipo de etiquetas. Obviamente, siendo tan genérica, este pasaje agregado del reglamento me permite decir un poco lo que quiero, o sea, me permite decidir y testear para el consumidor modelos de frente de paquete que pueden ser no solamente informativos, que esto es lo que ya está descrito en el reglamento, sino que pueden ser también semidirectivas o también directivas. O sea, no me dan solamente una información, pero también me da indicación. Esto para darles la idea de comprender, digamos, una información no directiva, semidirectiva y directiva. La no directiva me da las características nutricionales, la semidirectiva me da una parcial educación saludable, ingrediente por ingrediente, y la directiva me da, en cambio, una única indicación que ya no tiene en cuenta si es que ya el consumidor no es más transparente de por qué me da una estrella o tres estrellas. No, dependerá de si hay un seal of approval de tipo integrativo. O sea, no directiva, información, daily amount. Semidirectiva sería la interpretación, como el traffic light inglés, y el directivo sería el integrativo, por ejemplo, el Nutri-Score. Para darles una idea de lo que está dando vuelta por el mundo, no solamente en Europa, Nutrition Facts Panel, donde hay un llamado en la parte de adelante, esto está admitido, puede ser por porción o por 100 gramos, en el semidirectivo hay unos códigos de colores que me identifican cuál es el componente de contenido negativo. Ven ustedes, acá solamente hay componentes negativos, los que habíamos dicho, los que representan una fracción de riesgo, y finalmente están las directivas que da diferentes tipos de directivas que están dando vuelta por el mundo. En Europa ahora está tomando auge el Nutri-Score. Entonces, GDA está permitido a todos los Estados miembros porque es parte del reglamento. O sea, pues si yo tengo que aplicar, hablo ese reglamento, el Traffic Light es la propuesta de UK, del Reino Unido, cuando todavía era parte de la Unión Europea, y es una semidirectiva porque da alguna regla que seguir para poder poner en mi paquete, y el Nutri-Score, que es totalmente directiva y que tiene una serie de... Un ejemplo de GDA, por ejemplo, simple, cada hamburguesa grillada, 94 gramos, contiene esta cantidad de energía, esta cantidad de grasas saturadas, azúcares y sal. Luego me da la energía por 100 gramos. O bien, también puedo decir, respecto del porcentaje, respecto a mi necesidad diaria, este contenido en grasa es el 19% del máximo de grasas que tendría que comer, máximo aconsejado, para las grasas saturadas el 30%, entonces el consumidor tiene un poco de dificultad en interpretar todos estos números, muchas veces ni los mira, pero es un código informativo. Y es acá se muestra que se está dando una información. El semidirectivo, miremos rápidamente este Traffic Light, cómo funciona. Aquí me dan la misma información que me dio antes para la hamburguesa, pero identificados además con un código de color. Pero que, atención, acá las grasas saturadas son un poco demasiadas, por eso el código está rojo, las azúcares son pocas, entonces código verde. Entonces, ¿cómo hago a aplicar a mi producto estos colores? Tengo que seguir un algoritmo. Por ejemplo, demos un ejemplo para los alimentos. Este producto contiene 5.9 gramos de grasas saturadas por 100 gramos, y por lo tanto, para las saturadas a mayores a 5 gramos por 100 gramos, el color es rojo. Las azúcar que contiene 0.8 por 100 gramos, entonces para los azúcares, es total de azúcares menos de 5 gramos por 100 gramos, el color es verde.
creo que es bastante simple de comprender y también de aplicar. Luego veamos el front of pack, digamos, directivo y Nutri-Score. Este también es un sistema de puntos, pero no toma en consideración simplemente el contenido por 100 gramos, sino por 100 gramos le da puntos según el contenido y luego suma y resta esos puntos en un único modelo que me identifica un color. En el Nutri-Score hay algunos componentes que tomo en consideración porque son negativos y estos entonces tendrían que ser limitados porque tengo que limitarlos. Como por ejemplo las calorías, calorías por 100 gramos, ácidos grasos saturados, azúcar simple y sal. Para cada puntaje total de elementos negativos va de 0 a 40. A esto, pero, se le restan los así llamados puntos positivos, porque este tipo de modelo front of pack, para tener este efecto integrado, tengo que tener en cuenta también de la presencia de algunos elementos positivos, que son, por ejemplo, la presencia de fruta, vegetales, legumbres, o sea, de ingredientes compuestas por estas leguminosas y de free nuts, o sea, fruta seca, fibra y proteínas que contienen. Y puedo tener aquí puntaje positivo que van de 0 a 15. Se puede llevar a 15. Entonces, obviamente, yo finalmente integro los puntos negativos con los positivos y el resultado final será, hablamos para los alimentos, un puntaje, una sumatoria de puntos negativos y una sumatoria positiva. Demos un ejemplo para un alimento que contenga 1000 kilojoules por 100 gramos. Tiene 3 puntos negativos. Si el mío contuviese menos de 335, tendría un punto negativo. Más, pero tendría un punto negativo. Si en cambio, si contuviese menos de 335, tendría 0. Por lo que tiene que ver con energía. Grasas saturadas es lo mismo. ¿Cuántos gramos por 100 gramos? Si contiene más de 9 gramos de grasas saturadas por 100 gramos, entonces ven un punto negativo, 9 puntos negativos. Entonces, para las azúcares simples y para el sodio. Y finalmente, sumo. Entonces, a esto yo les voy a restar los puntos positivos. Por ejemplo, mi alimento contiene menos del 40% de frutas, vegetales y free nuts. Entonces no tengo ningún punto positivo, pero si contuviese, por ejemplo, más del 60% de ingredientes, tendría 2 puntos positivos. Si contuviese el 80%, tendría 5 puntos positivos. La fibra alimentaria es lo mismo. Y las proteínas totales, también aquí con límites y márgenes, por los cuales yo puedo asignar puntos positivos. Lo mismo sucede con las bebidas. Llegado a este punto, hago mi suma algébrica, tanto puntos positivos, tanto puntos negativos, como hago el resultado. Si ha finalizado el total de mi puntaje es de menos 15, el ideal, a menos 1, tengo el color verde oscuro. De 0 a 2, color verde claro, de 3 a 10, un naranja claro, 11 a 18, naranja oscuro, y de 19 a 40, el rojo. Para las bebidas, el algoritmo también me da aquí cuáles son, para etiquetar el color. Parece complicado, pero en realidad existen muchos instrumentos smart online. Por ejemplo, pueden dar un vistazo a esto. Yo les puse acá el Nutri-Score que se utiliza en Suiza. Donde yo puedo poner acá adentro los elementos, como ustedes ven, que representan la composición nutricional, la etiqueta nutricional, la composición de los elementos, como ser hortalizas, frutas y verduras, por la etiqueta, y me asigna
inmediatamente a qué categoría pertenece. Este es un poco la representación de qué es lo que es y por qué lo quiero hacer y por qué lo quiero hacer para mejorar y poner al consumidor en condiciones de percibir que el producto funciona mejor para él. Y entonces hay una serie de preguntas a las cuales yo voy a tratar de responder brevemente. La primera pregunta: ¿el consumidor quiere el FOB packaging? O sea, ¿cómo hay diferentes tipos, directivos, semidirectivos? ¿Cómo son percibidos por el consumidor? ¿Los entiende todos? ¿Los entiende de la misma manera? La tercera pregunta: ¿los diferentes tipos de etiquetas de front of pack condicionales, como esquemas de etiquetado, permiten identificar de las elecciones más salubres o no? La cuarta pregunta: ¿pero la calidad, luego, de la dieta, lo que el consumidor realmente compra en el supermercado, mejora o no? O sea, su dieta, digamos, ¿se llegó al objetivo de mejorar la dieta del consumidor? Y después, ¿hay consecuencias que podrían ser en realidad no intencionales y potencialmente negativas cuando yo aplico un front of packaging? Bueno, vamos a tratar de responder la primera pregunta, pero ¿los consumidores quieren esta etiqueta de front of packaging? Y la respuesta es sí. Todas las asociaciones de consumidores alrededor de Europa, está BEUC, que reúne un montón, pero hay muchísimas, ustedes descubrirán que el consumidor, si uno le dice que tiene un front of packaging, él, si se le pregunta, ¿vos te interesa tener un front of packaging? Él responderá sí. Los consumidores dicen que sí a cualquier tipo de propuesta de etiquetado. ¿Ustedes quieren una etiqueta donde aparezcan los OGM? El consumidor te dice que sí. ¿Vos querés, ustedes quieren un etiquetado que te dice si el alimento tiene un fuerte impacto ambiental? El consumidor te contesta sí. Si ustedes le preguntan, ¿se le quieren un Fair Trade Labeling para hacer este pregunto, si se ha aprovechado, se hizo explotación de los indígenas africanos? El consumidor dice sí. O sea, cualquier tipo de información ustedes le propongan en el packaging y que haya un contenido ético o de salubridad percibido como saludable por la presencia de OGM, por ejemplo, el consumidor siempre va a contestar sí. Porque los consumidores quieren el front of packaging. ¿Por qué? Porque la Comisión Europea dijo, sí, nosotros tenemos que poner en pie un sistema que sea reconocido a nivel europeo de front of pack, que vaya más allá del que estaba previsto en el 69, de ese reglamento, el llamado GDA, con información. Entonces, la segunda pregunta: ¿pero cómo estos diferentes tipos de esquemas son percibidos por el consumidor? ¿Cómo? Y entonces acá yo ya se los anticipé, pero hay muchísimos trabajos hechos de comercialización para tratar de comprender cuál es la eficacia en la comprensión, es decir, cómo es la percepción de esto. Este es uno de los más grandes, creo que se hizo en Francia. ¿Qué hicieron estos investigadores? Tomaron 5 productos, diferentes categorías de productos, le pusieron para cada una, para cada producto, etiquetas falsas con diferentes alternativas posibles, las presentaron a los consumidores y le dijeron, bueno, entre estos, ¿cómo perciben ustedes respecto de esta? Para darles una idea, la primera era ningún tipo de front of pack, solamente la información en la parte de retro del paquete, la segunda era del Traffic Light, las terceras eran la GDA, simplemente informativa, el cuarto el Nutri-Score, dijimos típicamente directiva, y luego también el Head Logo, el TIC, que es otro modelo propuesto. ¿Cuál fue el resultado de este análisis? Parecería un poco confuso como slide, pero es para darle una idea breve. ¿Les gustan para ustedes? ¿Es atractiva o no? ¿Cuál es el trabajo cognitivo percibido? ¿Les cuesta comprender qué es lo que dicen estas informaciones o no? Y para estas 3 dimensiones, una serie de subdimensiones. Por ejemplo, ¿me ayuda a elegir productos más salubres? Y acá ven, gana la GDA, ¿no? Respecto de
5CNL, que es el de NutriScore. Yo quisiera verlo sobre el packaging y el GBA y NutriScore, y los otros mucho menos. Es lo que aprecio menos que todo, el TIC, el que era solamente un tilde, un válido o no válido. ¿Cuál es mi preferido? El GDA y el NutriScore. Entonces, y así sucesivamente. Para cada una de estas dimensiones, como ustedes ven, no es que ningún modelo esté ganando a la grande, pero hay algunos modelos que son percibidos por el consumidor de forma diferente. Lo que seguramente, lo que para el NutriScore está mejor concebido, es fácil de comprender, porque tiene facilidad de comprensión, y me permite también una velocidad en comprender la información. Fácil de identificar, fácil de comprender y veloz de relevar. Dicho esto, el resultado de estas conclusiones de este estudio son que el hecho sostiene que podría ser un instrumento efectivo este Quantum Packaging Labeling, pero ningún sistema es el que tiene la dimensión de aceptabilidad total. Entonces, los diferentes modelos tienen diferentes pros y diferentes contras, y dependerá del tipo de percepción de los consumidores. La tercera pregunta, si ustedes recuerdan, era... Disculpen, perdí la filmina. ¿Me permite identificar las elecciones más saludables? ¿Cuáles entre este tipo de approach, enfoques, me permite identificar el alimento más sano? Este trabajo que se hizo en diferentes países europeos, Alemania, Polonia, Reino Unido y Turquía, con tres categorías de productos, pizza, yogures y galletitas, tres variantes, digamos, como salubridad, alta, mediana y baja, y para un total de 9 alimentos por 3 categorías, con 5 levels alternativos. Entonces, estos 5 levels alternativos, que son el GBA normal, este que aparece la energía en la necesidad diaria de ese ingrediente, y el Health Logo, y este es el que puede ser comparado al NutriScore, es decir, es una información de tipo directiva. Entonces, no directiva, semidirectiva, semidirectiva, estos códigos de colores, y directiva, la última. Lo interesante es que los diferentes tipos de alimentos dentro a veces dan el mismo tipo de percepción por lo que se refiere al juicio de salubridad por parte del consumidor. Todas las low health variants, esta es una escala invertida, más alta es la barra, menos salubres son concebidas. Es independientemente del... todos dan el mismo juicio de que no es tan saludable. Entonces, medium health, una vez más, y el high health variant, las variantes son todas percibidas como más saludables, pero más allá del tipo de front of pack que he presentado, está en condiciones de conocer cuáles son los productos que son considerados más o menos saludables para la salud. Y por lo tanto, las conclusiones son que, como experimentales, que cada presentación que esté estructurada y legible de la presencia de nutrientes claves, informaciones sobre energía o el front of pack, es suficiente para permitir al consumidor para seleccionar e identificar en forma correcta la elección más saludable dentro de una categoría de producto. No, por ejemplo, si vos presentás 3 cereales para el desayuno con 3 composiciones diferentes, hay que poder decir cuál de los 3 es mejor, o entre los 3 yogures, cuál es el mejor, entre las 3 galletitas también. Entonces, la identificación no está ligada todavía al tipo, pero sí a la presencia del front of pack. Ahora veamos la otra pregunta. ¿La presencia del front of pack mejora finalmente la calidad nutricional de los alimentos que efectivamente ustedes compran? Por ahora, la producción de estos modelos de front of pack
raramente no se hace un verdadero y propio investigación de mercado para comprender desde el punto de vista de los volúmenes de venta, de los cambios del efectivo adquisición, cuántos front of pack han, pero sí tenemos los datos de preferencia. Este es un trabajo que se hace, que se hizo en Inglaterra sobre la cadena Sainsbury, que es una cadena de distribución inglesa, y lo que nos dice es que en realidad luego no es que los consumidores se comportan mucho mejor desde un punto de vista de la salud, de la salubridad. Los alimentos que comían antes, consumían antes, siguen haciéndolo, pero el hecho de que hay más información, o sea, etiquetado semidirectivo, el front of pack. No hay una gran evidencia que el nuevo tipo de etiquetado front of pack logre realmente a desplazar las elecciones hacia productos más sanos. El producto las quiere, las aprecia, las entiende también, pero luego finalmente cuando tiene que comprar hay que ver cuánto esto sirve para desplazar las decisiones de compra. Otro ejemplo, este se refiere a los etiquetados mixtos, el experimento que se hace en Australia y Nueva Zelanda, son productos que en el del 2015, el etiquetado que se identifica con las estrellas, ya de 5 estrellas, 5 estrellas corresponde un poco al código color del Nutri-Score en Europa. Star labels. Traffic light labels, no front of pack y nutrición, solamente labeling. Este es el sistema australiano y Nueva Zelanda. Entonces, ¿qué es lo que hicieron estos investigadores? ¿Cuáles eran los elementos realmente comprados comprando la venta en los puntos de venta australianos y neozelandeses de los productos? ¿Y qué es lo que apareció? Que la diferencia de compra, yendo a observar un poco y viendo la interpretación de estos códigos, en realidad no tiene gran eficacia, sino que la diferencia, digamos, la significatividad es esto, o sea, la introducción de los modelos respecto del modelo de front of pack no cambia en forma significativa el tipo de compra. Pero lo que se vio es que, aquí lo dice en esta slide, que tal vez el cambio paradojalmente más evidente está hecho de que los alimentos más complicados, es decir, los que son ultraprocesados, los que tendencialmente son un poco menos no salubres, intentaron en estos últimos años, desde la introducción de este tipo de modelos, de hacer un poco de estética, es decir, de corregir un poco el contenido para poder conseguir una estrella más, para poder conseguir una categoría superior. Por lo que habla de avete capito che más allá del hecho de que sean poco perseguidos y no muy significativos frente a la ausencia de front of pack en cuanto a la elección de compra, luego lo que se observó en estos estudios posteriores que para muchos productos particularmente procesados, clásicos productos complejos, hubo un poco de efecto estético. Las empresas trataron de cambiar la composición para alcanzar mejores puntajes. Esto, paradójicamente, podría ser una limitación para el etiquetado. Luego lo veremos. ¿Cuáles son entonces las consecuencias unintended? O sea, las que podrían arruinarnos un poco todo cuando aplicamos el front of pack.
Acá tenemos algún estudio, este es muy interesante, porque me dice que desde el 2014, cuando se introdujo el reglamento que permite el Hairstyle Rail, esta indicación de tipo Nutri-Score, al 2017, hubo una serie de cambios, muchos productos empezaron a disponer y los productos que variaron un poco son los productos menos aceptables. En otras palabras, los alimentos discrecionales paradojalmente tienen un puntaje mejor respecto de los alimentos no discrecionales. Es decir, los alimentos básicos de la dieta no cambiaron su puntaje de score, mientras que cambiaron mucho los productos, por ejemplo, los que podría dejar de consumir. Por ejemplo, cambiaron las bebidas azucaradas, cambiaron las galletitas, los productos de bakery, envasados, todos estos productos que sabemos que son productos voluntarios. Yo les hablo como nutricionista, yo puedo decir, mejoro la calidad de los productos básicos de mi dieta, cereales, el pan, los fideos, y otra cosa es mejorar la calidad de los productos discrecionales que podemos también no consumir. En efecto, el mediano puntaje de los aspectos nutricionales era 4 años más alta de los de los productos mucho más sencillos de bakery. Es cierto que una de las finalidades de poder introducir este informe de etiquetas agregadas puede ser la de empujar a la industria alimentaria a reformular los productos para mejorarla, pero fíjense que a veces tiende esto a reformularse unos productos menos útiles para la dieta, productos que podrían no comer también, no consumir. Entonces, el Health Rate System en Nueva Zelanda, por ejemplo, para estos autores es undermining de recomendaciones, o sea, corre el riesgo de dar un aspecto estético a productos que no deberían ser consumidos, que deberían ser consumidos en muy bajas cantidades. Por otra parte, no hay una concordancia entre los puntajes de calidad de estos front of pack respecto de la frecuencia de uso que estos alimentos tendrían que tener. Entonces, este sistema contribuye a un ambiente alimentario cada vez más confuso y potencialmente esto puede exacerbar el exceso y el desequilibrio de los alimentos voluntarios que podrían ser percibidos como, este es un ok, tiene color verde, entonces lo compro, mientras que en cambio no deberían ser consumidos. Otro tipo de claim traen a un bias positivo de los alimentos menos sanos. Esto es un estudio que se hizo sobre 2.058 consumidores que describían, se tenía que describir la salubridad, digamos, lo saludable que se percibía en 4 productos, galletitas, cornflakes, cereales, pizza y yogures, en productos de paquetes randomizados, y también en si la etiqueta tenía que ir en ambos lados o en uno solo. Bueno, esto es un poco compleja, pero ustedes imagínense esto como el front of pack directivo y reemplácenlo al Nutri-Score porque tiene el mismo tipo de intención. Esto, en cambio, ¿qué colores? Tiene estrellas que muestran la salubridad mayor del producto. Esta es la diferencia, el de rating de los diferentes productos, y las conclusiones son que los front of pack son informativos o semi directivos, pero son directivos más que nada, y por Nutri-Score pueden potencialmente llevarnos a una evaluación más positiva de productos
que son productos poco saludables, comparado a la ausencia de prontos packs. O sea, si me abro un poco una vía de fuga y veo que hay un color verde en un paquete de papas fritas, entonces yo puedo decir, uy, está color verde, las puedo comer. Y si es engañoso. Entonces, otra consecuencia que no traten de intencional, pero es bastante crítica, es el hecho de que llama la atención. ¿Eh? Lo dijimos antes, ¿no? Si el consumidor lo percibe o no, este modelo de etiquetado front of packet llama la atención y esto puede llevar a una atención sobre una información nutricional propiamente dicho. Este es un trabajo muy sofisticado que se hace con un sistema de eye tracking, cuánto tiempo el consumidor mira la etiqueta entre las diferentes cajas sobre qué tipo de enquelados y los diferentes tipos de representación. Este es un modelo de Lopak que se mostraban. Bueno, ¿qué se vio en este estudio? Se vio que el tiempo que se consume en el front of pack es mucho más grande, alto, respecto del tiempo que se consume sobre en la etiqueta etiquetado nutricional. Entonces esto se vuelve un poco una shortcut para el consumidor para decidir si ese producto está bien para él sin detenerse demasiado en su propia y real composición. O sea, miro el color en el front of pack y no miro por detrás la etiqueta nutricional. Entonces ustedes pueden comprender que si el Nutri-Score muestra azúcares, sal y grasa saturada, yo como consumidor hipertenso necesitaría una información sobre la sal. Poco me interesa si el producto es verde, porque al final, bueno, porque al final el algoritmo me da un color verde. A mí me interesa, si soy hipertenso, saber cuánta sal tiene. Entonces, si soy un paciente con alto colesterol, me interesará una información sobre las grasas saturadas, y así sucesivamente. Entonces, este camino, digamos, tangente, ya que no está acompañado por la descripción de por qué este producto tiene un color más que otro, podría poner a algunos consumidores en condiciones de poder elegir productos que en realidad no están bien para ellos. ¿Qué hay ahora? ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? La Comisión Europea dijo que a fines del 2022 vamos a tener un esquema de front of pack unificado europeo. Hay un motivo por esto, porque ante todo hay un reglamento que es el de 1924-2006 y ya en la época se decía dentro de 2 años, ven, ya pasaron muchos años, ya pasaron 15 años de esto, y los alimentos que llevan al claim deben tener un cierto perfil nutricional. Esto lo decía el reglamento. Nunca fue implementado ese perfil porque había una gran pelea entre las asociaciones de consumidores, los productores, la industria alimentaria. No es algo tan sencillo poner en forma conjunta todos los países europeos y todas las exigencias de los stakeholders, pero ahora se entendió que para el 2022 aparecerá y no solamente el perfil nutricional, pero también un modelo de front of pack. EFSA, apenas el 24 de marzo del 22, apenas ha publicado EFSA una indicación. Saben ustedes que EFSA es la... Ellos hacen evaluación neutral respecto, no son los Estados miembros, los gobiernos son los responsables. Bueno, ellos trabajan para los gobiernos, para el gobierno. ¿Y qué es lo que dijo EFSA? Miraron un poco las cosas y vieron que lo interesante es que en parte reafirmaron que para algunos elementos de la dieta la información al consumidor podría ayudar a una mejoría de su estado de salud. Estas son las grasas saturadas, el sodio y el azúcar agregado. No el azúcar total, pero sí el agregado, mientras que fibra y potasio, esto es importante porque se introduce por primera vez, son elementos que son parientes de la dieta europea, y en otras palabras, la dieta europea tiene estos tres factores críticos, tiene estos tres factores, déficit y exceso.
Entonces, realmente los nutrientes pueden estar incluidos en los profiling models por razones que pueden ir más allá de... También porque pueden ser as a proxy para otros nutrientes. Estos tipos de parecer también no se entiende muy bien, pero han introducido el concepto que tal vez un front of pack labeling que junta, por ejemplo, los quesos con las galletitas, con un único algoritmo, podría no funcionar tan bien, podría ser mejor a tener un front of pack que tenga algoritmos diferentes según la categoría de producto. Por ejemplo, yo elegir entre las galletitas cuál es la mejor, digamos, y entre los quesos cuál es el que es mejor para mí. Entonces, conclusión general, así dejamos 5 minutos luego para una discusión. Entonces, el Food Guidelines, estos que son los que se publican los diferentes gobiernos, en Italia, en Argentina también habrá un ente regulatorio que publique este tipo de informaciones, representan la manifestación de 2 paradigmas alternativos de la ciencia de la nutrición, el que se refiere a las causas y a las soluciones de los factores de riesgos alimentarios. Estas Food-Based Dietary Guidelines dicen, tu dieta está bien si tiene suficiente cantidad de fruta y verdura, suficiente cantidad de pescado, suficiente cantidad de carne, una muy reducida cantidad de grasas saturadas, dan indicaciones que son holísticas generales y que se basan sobre la real inadecuación nutricional por exceso, por déficit o por balanceo, digamos, por equilibrio. Otra alternativa es que los modelos de recomendación front of packaging, aunque parezcan decir lo mismo, porque ellos también dan un juicio general, un tipo de directivo de cómo tendría que estar compuesto, trabajan con paradigmas reduccionistas, donde las causas de los factores de riesgo alimentario son solamente según cada nutriente en particular, por la presencia de ese nutriente y por lo tanto el cambio del nutriente dentro del alimento es el que será necesario para corregir el factor de riesgo alimentario. Entonces, este me dice, si yo tengo poca sal, saca sal, si se saca la sal, el producto va a estar bien. No es que se dice mejor que las papas fritas se consuman, pero se consuman en pequeñas cantidades y muy saltuariamente. Pone el foco sobre el nutriente contenido en las papas. Entonces, otra cosa importante es que no es que una vez que se introdujo el front of pack va a salvar los problemas del mundo y del desequilibrio equivocada de la alimentación del mundo occidental, no. Entonces, también se dice, han hecho bien, aún sí, si efectivamente son modelos formados por la ciencia nutricional, estos esquemas finalmente pueden agregar ese poco, tal vez un poco más de comprensión, pero no tampoco hace milagros. Lo que realmente sirve son políticas nutricionales a nivel gubernamentales, o sea que los managers tendrían, los gobiernos tendrían que concentrarnos un poco menos en regular las etiquetas y concentrarnos un poco más en dar una información y una educación a la población. Lamentablemente, y esto alrededor del mundo, hay un montón de inversiones, de tiempo, de dinero, de políticas, de profesional, que están dirigidas a obligar un poco a más que a educar a los consumidores, a ponerlo en condiciones de ponerse un nugget, como, o sea, conducido de la mano, sin que en realidad entienda algo, habría que hacerlo entender. Entonces, probablemente, mi mensaje final es que deberíamos probar a poder gastar un poco más de tiempo en educar a los consumidores, más que simplemente proponerle esquemas que funcionan y a veces no. Muchas gracias por vuestra atención. Estoy a disposición si quieren preguntar, hacer preguntas.
chileno. Questi ottagoni cileni, questo è molto interessante. Ottagoni chilenos, esto es muy interesante porque ustedes, sí, sí, la siento. Ustedes saben que en Chile introdujeron esto de los octágonos negros de precaución. Y paradojalmente, los estudios que se han hecho sobre este modelo parecen demostrar que son los que mejor funcionan, porque efectivamente este tipo de etiquetado que parece un poco terrorista, a mi aviso, no te explican nada, solamente te ponen un señal de peligro, parecería que llamen mucho la atención y que logran realmente, tal vez porque somos más fácilmente estimulamos por el peligro más que de la oportunidad, nos estimula más el peligro, es cierto. Y una vez más acá también, esto, lo que dice acá en Sudamérica, los octágonos negros son los que están en condiciones, no porque son percibidos mejor, sino porque son los que hasta ahora demostraron estar en condiciones de hacer un shift de consumo, es decir, redujeron realmente el consumo de ciertos productos desde que se introdujo este tipo de etiquetas. También porque hay productos que se niegan a adoptar ciertas categorías en el etiquetado. En Europa dijimos que hemos dicho que hay productos que están exentos de etiqueto, por ejemplo, los que son sueltos a granel, los comprados en el mercado, pero para los envasados, los productos como las bebidas alcohólicas, la sal, la harina, el azúcar, estos productos que son los productos de base. Tanto es así que una de las discusiones que se está haciendo ahora sobre la posibilidad o no de hacer que estén exentos algunos productos del juicio del Nutri-Score es que si estos productos son usados para preparaciones domésticas. Es decir, por ejemplo, los aceites, en base a este razonamiento que se hace ahora, podrían estar exentos de presentar un Nutri-Score. Y esto mostraría un poco lo que enseñaron los españoles, por lo cual el aceite de oliva tenía un etiquetado naranja oscuro, mientras que algunas margarinas hechas de forma artificial tenían otro, o sea, es mejor para ustedes consumir un buen aceite de oliva extra virgen o un producto ultra refinado hecho. Entonces, parecería que realmente estos productos, esta categoría de productos, eran usados para la preparación doméstica de alimentos, pueden ser exentos de Nutri-Score. Sí, los productos 2 presentan inconvenientes con este etiquetado. Bueno, sí, lo del Nutri-Score y también algunos otros sistemas de etiquetado, front of pack, están basados sobre 100 gramos. Otro problema grande es que la porción no está identificada por el color. Yo podría tener un producto que etiquetado rojo, pero una porción es 5 gramos, en un producto etiquetado amarillo, pero la porción es 200 gramos, y al final la grasa saturada, por ejemplo, es mucho mayor cuando yo consumo la porción más grande. Por eso lo mismo sucede para los productos DOP, los productos tradicionales. Yo no tengo la posibilidad en este momento. Sí, el parmigiano reggiano al vacío y lo vendo como producto envasado, como obligatorio. Esto podría traer ciertos problemas. Los franceses hace tiempo hicieron un muy buen trabajo con todos los quesos europeos. Hicieron un análisis de todos los quesos, hay algunas diferencias, por ejemplo, una mozzarella que es amarilla, un valor intermedio en un Nutri-Score, pero casi todos los datos van a terminar en la franja roja oscura o naranja, independientemente del tipo de queso. Por eso esa es la categoría de producto, la categoría de los quesos que seguramente reciente del tipo de modelo, del tipo de reglamentación. ¿Cómo interviene la neurociencia en la elección de los alimentos o productos? Las neurociencias, es muy interesante esta pregunta, porque nosotros no sabemos por qué elegimos los alimentos, pero en realidad hay muchas componentes instintivas y muchas componentes cognitivas en la elección de los alimentos. Los temas cognitivos, los puntos cognitivos, son tal vez más influenciables
ven por nuestra historia y nuestra información, nuestro estado de exposición a los medios sociales, a los social media, y a veces nosotros nos, ojo, tengamos cuidado, porque si nos da una dieta YouTube, a veces nos da recomendaciones nutricionales Facebook y recibimos cachetadas, ¿eh? Nosotros tenemos, como todas estas decisiones humanas, es esa rama de la ciencia que trata de entender por qué ciertos comportamientos se dan a nivel central, a nivel qué tipo de estímulos están a la base de nuestros comportamientos. Esto, repito, lo que nos dirán es si algunas ciertas cosas que hoy son sostenidas, como la posibilidad de alcanzar un agregado, es decir, tener transmisores, señales que estén ligados a la presencia de altos contenidos de azúcar, a la adaptación al sabor dulce, si esto luego tiene importancia sobre nuestra elección de productos dulces, este podría ser uno de los aspectos que la ciencia nos podría ayudar a explicar, tanto si... tanto del sí como el cómo. Entonces ahora yo pienso que el cerebro es la frontera de la investigación, también en el ámbito nutricional. Muchas cosas no las hacemos justamente por este motivo, porque estamos llevados, recuerden ustedes que la nutrición, lo digo como nutricionista, va en contra de la evolución de la especie. Nosotros estamos hechos de una manera como especie de comer mucho y comernos y de mover, comer mucho y movernos poco. La mayor parte, el 90% de nuestros problemas son de sobrepeso por esta razón, y esto está en contra de cómo estamos programados a comportarnos. Nosotros estamos programados para buscar alimentos para mantenernos y, por ejemplo, el gato, una vez que comió, se sienta en el piso y no come más. Entonces, los nutricionistas están frustrados por este motivo, porque finalmente en un ambiente alimentario como el moderno, donde tenemos tanto alimento a disposición de tanto tipo, tan atractivos y de bajo costo, nuestra naturaleza nos lleva al sobreconsumo. Y esto sucede también para la actividad física, hasta el trabajo, el sedentarismo, tantas películas buenas sobre Netflix, tantas actividades sedentarias para hacer reducción del movimiento. Y esto nos juega en contra. Y bueno, estamos programados. Nosotros tendríamos que lograr a dar una educación, no solamente desde la época escolar a los niños, para estilos de vida sanos. Y repito, Front of Pack probablemente no sea lo máximo desde el punto de vista educativo. Pero esta, repito, es mi opinión. Bueno, le agradecemos mucho al doctor Julio Brighenti porque hizo una muy interesante presentación y sobre todo estas conclusiones que nos trajo a los comportamientos que son propios del hombre, que son nuestros comportamientos cotidianos que nos llevan luego a tener o a estar obligados a afrontar los temas de la nutrición, también para hablar de salud. Y hablo en mi casa, por ejemplo, con el avanzar de los años, uno tiene que tener una mayor atención en eso también. Entonces, muchas gracias. Y agradezco sobre todo por esta muy interesante reflexión y por las reflexiones que muestran cómo el tema es extremadamente actual y habrá, sin lugar a dudas, la ocasión de alguna ulterior profundización porque especialmente, como dije al comienzo, en Europa toda esta reglamentación y que fue expresada en una breve consideración personal, es que yo recuerdo hace algunos años
en el supermercado en Ecuador me encontré con alimentos que habían sido clasificados con el Nutri-Score y es un tema que altamente está presente en Sudamérica, en los diferentes estados. Y las profundizaciones sobre este tema yo creo que son realmente esenciales. Agradezco muchísimo por vuestra participación y muchas gracias al profesor Bruno, que quiso acompañarnos en Italia en esta cálida tarde. Y nos volveremos a ver para el próximo seminario, que tendrá que ver la calidad de la distribución organizada. Muy bien. Hasta luego a todos. Muchas gracias a todos ustedes.